many ideas. Thank you.
¿Quién tiene? Buena cara, ¿no? Ya hay que trabajar afuera, algunos están trabajando afuera, es algo distinto, pero bueno. Antiguamente practicábamos en este piso y no teníamos nada, no teníamos de tenis, no había clubes. El tema de vacaciones para todo el mundo, pero bueno, iremos vacaciones ahí por ahí y ahí practicaremos. ¿Ah? Hay un lugar que está muy bueno, que tienen de visitar también por allá. Nosotros. ¿Salió? Muy bien. ¿Gusto venir qué? ¿Ego? Ah, no me diga, no me diga. Bien. Bueno, arrancamos con el más pequeño. Ven y lo. ¿Ahí que hay? Bueno, Lauti rindió su primer examen de taekwondo muy bien y alcanzó un total de 7,5 puntos. Eso quiere decir que pasaste 2 niveles de Lauti. Muy bien, felicitaciones. Lauti, el diploma que se habilita con esos dos niveles. Muy bien, ¿te hago gusto? Adelante. Ahí está bien. Muy bien. Santi rindió examen de quiz también y tuvo un total de 9,5 puntos. Quiere decir que ascendió 3 niveles de felicitaciones. Santi, salva Santi. Diego, Lucas, adelante. Muy bien, Diego. Rindió también programa KID y tuvo un total también de 9,5 puntos. Por lo tanto, dio 3 niveles de felicitaciones, Diego. Diego, felicitaciones. Muy bien, Juliana Novino, Axel Lucas, vos, yo y Axel, muy bien, Axel Lucas, rindió también programa aquí, pero su segundo examen, y tuvo un muy buen examen de 13,5 puntos, por lo tanto ascendió al quinto nivel de tipo de aquí. Muy bien. No te pongo el cinturón porque no tenés el dos, ¿verdad? Yo te doy la mano. Nivel y el cinturón que le doy. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Juan Lenú también. Rindió el programa aquí. Y hizo un muy buen examen con un total de 13,5 puntos también. Así que subió al quinto nivel de taekwondo aquí. Felicitaciones, Juan. Bien, te felicito, Juan. Bueno, terminamos con los pequeños. Ahora arrancamos con los grandes. Jaque Lucas. Muy bien, muy bien. Jaque Lucas siguió para cinturón punta amarilla, programa ya de taekwondo tradicional. Y tuvo técnica básica, técnica dinámica, dos, frente a frente. Forma 5, lucha 2, teoría no se hizo, y espíritu marcial 3. Eso es un total de 12 puntos y aprobado para que son puntos amarillos. Felicitaciones.
Y Fernando Pereira, adelante. Bueno, en febrero hay un periodo especial de examen que los que perdieron pueden tomar. Bueno, Fer, rindió para el último examen de cinturón de color. Ahora te parece como el cinturón. Ya está, más de color ahora, se pasaste. Después de seguir el cinturón negro. Unas excelentes profesionales como están acá. Podemos preguntar la necesidad de este fondo y pasar. Que no tienen ningún error en la forma. No, ninguna. Excelentes instructores. No faltan nunca. O más que un presente nos falta hoy. Bueno, pasamos a la nota. Último examen de cinturón de color. Técnica básica, 1.5. Técnica dinámica, 2. Frente a frente, 2. Defensa personal, porque el piso no tenemos, no lo hicimos. Forma básica, 1.5. Lucha, 2.5. Ruptura, 2.5. Teoría, junto con la defensa personal, la vamos a terminar el año que viene. ¿Está? Que la nota está para sumar, ahí tiene el resultado. Actitud marcial, 3. Eso es un total de un muy buen examen aprobado con un 11 puntos. Bueno, el diploma y la punta que lo necesita como grado 1 de voz. Ahora queda el año más duro el año que viene para quedar bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo hacen, chicos? Saludamos. Y ya. Bueno, chicos, los felicito. Cerramos el año raro, de una manera no tan tradicional, pero bien, lo pudimos cerrar. Ahora nos vamos a reencontrar en febrero, el primero al 10 de febrero vamos a comenzar la clase, ¿está? Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda me dicen y disfruten las vacaciones. ¿Nos atendés? Adiós. Bien, lo felicito. Estamos en el gimnasio municipal de Varela, como ustedes pueden ver estamos al aire libre, justamente aprovechando este año difícil que se ha dado. Estamos con Brandon Perinete, integrante de la escuela de Taekwondo, toda la familia taekwondista. Brandon, gracias por recibirnos y también decirte, bueno, felicitaciones porque a pesar de todo lo sucedido pudieron entregarle a los chicos que con tanta ilusión han trabajado durante el año, ¿verdad? Sí, primero que nada muchas gracias por siempre estar presente, ¿verdad? Y sí, la verdad que sí, fue un año muy atípico. Bueno, tuvimos que pasar un parate obligatorio, ¿verdad? Como le pasó a todas las personas, ¿verdad? Y bueno, después por suerte logramos retomar la actividad y bueno, lograr de alguna manera u otra cerrar el año con dos eventos muy importantes. Uno que fue el taller que tuvimos de la escuela y el otro, bueno, el examen de fin de año, redondeando y cerrando un año tan atípico, ¿no? El examen final lo tuvieron que hacer al aire libre, por suerte el día se dio, se terminó, los chicos tienen todo. ¿Cómo viene la actividad ahora? ¿Esto ya termina? ¿Comienzan a trabajar? ¿Qué actividades tienen? Sí, el examen lo tuvimos que, bueno, adaptarnos, ¿verdad? Las medidas, lo hicimos en un espacio abierto, al igual que la graduación ahora, no tanto de la manera tradicional, pero bueno, la idea fue adaptarnos para que no se quedaran, ¿verdad? Sin eso. Y sí, ahora estamos concluyendo el año, ahora con esto, la última entrega de notas, y ahora vamos a hacer un parate por el mes de enero y estamos retomando la actividad el 8 de febrero. Veremos si en el Club Centenario o acá mismo en el gimnasio al aire libre, según las medidas del Ministerio de Salud, nos adaptaremos, pero el 8 de febrero estaremos comenzando, si todo va bien. Ya está definido. ¿Cómo se toma esto de hacerlo al aire libre? ¿Sirve por la disciplina esa? ¿Se puede?
¿Qué necesitan ustedes? No sé, pregunto porque mucha gente quizás quiera saber cómo se va a hacer, ¿no? Sí, sí, no, ni hablar. El lugar físico, como que no importa tanto, ¿verdad? Es la calidad humana que tengamos, uh-huh. De la manera en que nos adaptamos al clima. En el tema, por ejemplo, los exámenes avanzados, como nos tocó en este caso, que tomamos un examen muy avanzado, que fue Fernando Pereira, que fue el último examen de cinturón de color. Ya el próximo examen de él va a ser para cinturón negro, que es la categoría de instructor, ya es otro nivel, ¿verdad? Ya pasamos más al tema profesional. En el examen de él, capaz que al no tener el piso de goma, que tienen que hacer muchas cosas que, bueno, se precisan el piso por el tema de verdad de no lastimarse, que tienen caídas y eso, capaz que ahí tuvimos un debe, ¿verdad?, que lo vamos a examinar el año que viene. Pero además, todo impecable, por suerte, se hizo todo bien, se pudo evaluar bien. Los chiquitos que están en formación, los menores de 7 años, que en mi parte, como era el primer examen al aire libre, tenía medio un miedo por el tema de la distracción al ser tan chico, pero no, se portaban espectacular, se pasó de 10, el clima, como decías tú, ayudó, y bueno, muy contento por eso y poder cerrar este año, sí. ¿Qué viene ahora? ¿Ya puedes tomar inscripciones? ¿Querés dejar algún dato para que cuando vean este material? Sí, como les decía, ahora tengo un parate, si yo les voy a dejar mi número, 098-105-968, por ahí me pueden escribir, ¿verdad?, contactar, y bueno, ya van a quedar en la lista para el año que viene, en febrero, comunicarnos con ellos cuando arranquemos para, bueno, esperarlos y que se sumen a este gran grupo, esta gran familia que tenemos. ¿Alguna novedad para la zona puede haber o no se puede decir? ¿Novedad como cuál decís tú? No sé, ¿otra escuela? Sí, puede ser que estemos... Porque esto llega a muchos lugares, este material. Sí, la verdad que sí, estamos anexando, ¿verdad?, unas escuelas más. Este año que viene tenemos el agrado de una instructora de nosotros en Maldonado. En la ciudad de Maldonado está abriendo su nuevo Yang de la escuela, o sea, la familia ya se extendió más. Y bueno, y puede ser que haya otras novedades más que tiremos. ¿A pocos kilómetros? Al comenzar el año, puede ser a pocos kilómetros, sí. Puede ser, sí. ¿Interdepartamental? Y sí, puede ser. Ya que está el dato, que llamen por teléfono, ¿verdad? Y sí, que llamen, que se contacten, que van a tener buenas noticias. Llamado tenga, posiblemente sea, ¿no? Y claro, sí, ni hablar que sí. Mientras más grande sea el grupo, más chances hay de que se arme. Muchas gracias, Orlando, por la buena onda siempre, y es un gusto estar con estas cosas que son, veía a los chiquititos ahí, la ilusión de tener su primer diploma, es maravilloso. La verdad que sí, la alegría que ellos tienen, bueno, el momento que es para ellos, ¿verdad?, el recibir ese primer diploma, o en el caso del taller que tuvimos hace poco, sus primeras medallas, sus primeros pasos, son... Se les nota en el rostro lo contento y la felicidad que les genera. Bueno, y el cámara, ahora le sigo diciendo sí, señor cámara. Sí, ni hablar que sí. Otra, ¿no? Sí, ni hablar. Ahora sí, ya está ahí, a un paso de subir el escalón tan grande que hay. En Taekwondo. Gracias, Orlando, bueno, gracias a ustedes por estar. Orlando Perinetti, de la Escuela Perinetti de Taekwondo. Este momento que estamos ahora... Para ustedes, desde este lugar hermoso que hemos preparado con Fernando para acá, para hacer... Este sería el estudio número 2 de televisión. Estudio número 2, sí. Debajo de un lugar lindo, con mucha forestación, un lugar muy, muy cómodo para este tiempo que se viene. Por el tema de la pandemia también, podemos estar retirados, no hay problema ninguno. Desde este lugar queremos agradecerles a todos los que nos han acompañado en estos tiempos, en estos meses duros que fue desde marzo hasta ahora, pero que nunca hemos bajado los brazos, y ustedes también, siguiendo lo que hacemos, siguiendo todo ese material que buscamos con Fernando, les agradecemos muchísimo. Le decíamos, un año 2021 diferente, que esto pase, que ya no tengamos más la pandemia, y que Fernando también se pueda dirigir a ustedes, y lo va a hacer con mucho gusto. Adelante, Fernando, despídase de la audiencia, que también es suya. Sí, bueno, les quiero agradecer por siempre estar apoyando en este año 2020, y bueno, que en el 2021 sigamos igual, y espero que se acabe esta pandemia, así ya podemos estar menos enemistados, dijera usted. Pero muy bien, la palabra es esa, lo dijo Fernando, muy joven, que me acompaña en estas locuras de la información de la televisión, a puro pulmón, como lo decimos a veces, lo hacemos a corazón, nos gusta lo que hacemos. Le ponemos, también le ponemos sapiencia, vamos, no sí. Vamos a quedarnos ahí. También le ponemos los conocimientos, pero nos gusta hacerlo con el corazón, que a veces queda un poquitito más diferente que cuando se hace de otra forma.
A ustedes muchísimas gracias, que tengan un, bueno, un final de año hermoso, que lo que va quedando ahora pase bien, que la salud mejore para todos los que tengan algún problema y que el 2021 sea aventuroso. A los uruguayos de acá nomás, y a los uruguayos de allá, un abrazo grande. Nos vemos prontamente en algún lugar a través de las cámaras de Infoideas TV. Estaremos con ustedes nuevamente, ¿sí? A disfrutarlo, a pasarlo bien. Chao, que pasen bien.